Y Pluto. Muy buenos días para todos mis compañeros concejales. Buenos días, Milena, y buenos días, Alejandra. Vamos a dar inicio a la sesión citada para el día de hoy, lunes 30 de abril del 2018. Hacemos el llamado a lista para la constatación del quórum, por favor. Buenos días, concejal. Buenos días, Alejandra. Concejal Álvarez Reyes Leonor. Muy buenos días para todos, presente. Concejal Arisa Garavito Oscar. Muy buenos días para todos, presente, secretaria. Concejal Calvo Suárez Carlos Andrés. Presente. Concejal Camacho Soto Jason Alexander. Presente, secretaria. Concejal Correa Caicedo Nadurdey. Muy buenos días para mis compañeros y compañeras. Presente, señora secretaria. Concejal Cubillos Caicedo Jesús Alberto. Muy buenos días, compañeros. Presente, señora secretaria. Concejal Franco Navarrete Nancy. Presente. Concejal Romero Rueda Andrés. Ausente. Concejal Sáenz Linares Eulalia. Muy buenos días para cada uno de mis compañeros. Para usted, secretaria Alejandra, presente. Ese es el llamado a lista y constatación de quórum, señores concejales. Gracias, secretaria. Con este llamado a lista tenemos quórum con la presencia de 8 concejales y uno ausente. Tercero, segundo debate al proyecto de acuerdo número 005 del 2018, por medio del cual se faculta al alcalde para comprometer vigencia futuras ordinarias. Ponente concejal Eulalia Sáenz Linares. Cuarto, segundo debate al proyecto de acuerdo número 006 del 2018, por medio del cual se establece la participación en plusvalía en el municipio de Castilla la Nueva. Ponente concejal Ana Durday Correa Caicedo. Quinto, aprobación de las actas, acta número 023 del 26 de abril del 2018 y acta número 024 del 27 de abril del 2018. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, aprobación del acta número 025 del 30 de abril, o sea, el día de hoy. Bueno, concejales, ese es el orden del día para hoy. Lo pongo a consideración. ¿Aprueban, señores concejales, el orden del día? Aprobado. Tercero, segundo debate al proyecto de acuerdo número 005 del 2018, por medio del cual se faculta al alcalde para comprometer vigencia futuras ordinarias. Ponente concejal Eulalia Sáenz Linares. Tiene la palabra la concejal ponente. Gracias, presidente y compañeros. Les informo que el proyecto 005 ya por términos de leo y ya le podemos dar su segundo debate, presidente. De una vez, ya todos analizaron el proyecto, lo han estudiado y pues ya podemos darle su aprobación en plenaria. Entonces voy a llamar concejal por concejal para que dé su voto positivo o negativo, según le parezca. Llamo a la concejal Álvarez Reyes Leonor. Presidente, mi voto es positivo a este proyecto de acuerdo en mención. Gracias, concejal. Concejal Alberto Cubillos. Positivo, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Nancy Franco. Presidente, mi voto es positivo. Concejal, gracias, concejal. Concejal Oscar Ariza. Presidente, mi voto es positivo al proyecto. Gracias. Concejal Durdey Correa. Sí. Presidente, mi voto es positivo al proyecto de mención. Gracias, concejal. Concejal Jason Alexander Camacho. Positivo, presidente. Gracias. Concejal ponente Eulalia. Presidente, mi voto es positivo al proyecto de acuerdo número 005. Gracias, concejal. Y mi voto es positivo al proyecto de acuerdo en mención. No, porque él está ausente. Bueno, entonces este proyecto queda aprobado en plenaria con 8 votos positivos y uno ausente. Queda listo para su sanción y publicación
y quedará así, por medio del cual se faculta al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias. Cuarto, segundo debate al proyecto de acuerdo número 006 del 2018, por medio del cual se establece la participación en plusvalía en el municipio de Castilla la Nueva. Ponente concejal Ana Durdey Correa Caicedo. Gracias, secretaria. Entonces le damos la palabra a la concejal ponente, Durdey. Sí, gracias, presidente. Pues el proyecto número 006 se le puede ya dar por términos de ley su segundo debate. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Lo mismo, este proyecto de acuerdo también ya se le puede, como lo decía la ponente, dar su aprobación en plenaria. Entonces llamaré concejal por concejal para que dé su voto positivo o negativo. Concejal Óscar Ariza Garavito. Mi voto es positivo al proyecto de mención, con presidente. Gracias, concejal. Concejal ponente Durdey Correa. Sí, gracias, presidente. Mi voto es positivo al proyecto de acuerdo de mención. Gracias, concejal. Concejal Jason Camacho. Presidente, positivo. Gracias, concejal. Concejal Eulalia Sáenz Linares. Presidente, mi voto es positivo al proyecto de acuerdo número 006. Gracias, concejal. Concejal Nancy Franco Navarrete. Positivo. Gracias, concejal. Concejal Alberto Cubillos. Positivo, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Leonora Álvarez. Mi voto también es positivo al proyecto de acuerdo. Gracias, concejal. Este proyecto de acuerdo queda aprobado en plenaria con 8 votos positivos y 1 ausente. Su voto, presidente. Ay, sí. Concejal Carlos Andrés Calvo vota positivo al proyecto de acuerdo en mención. Ahora sí queda aprobado en plenaria con 8 votos positivos. No, era que ya lo había dicho. En mente ya había votado 8 votos positivos y 1 ausente. Queda listo para su sanción y publicación y quedará así, por medio del cual se establece la participación en la plusvalía en el municipio de Castilla la Nueva. Quinto, aprobación de las actas. Acta número 023 del 26 de abril del 2018. Concejales, en el correo de cada uno de ustedes está esta acta. Si alguno tiene alguna inquietud para hacerle alguna modificación, lo puede hacer en este momento o si no, le damos su aprobación. Aprueban, señores concejales, el acta 023 del 26 de abril del 2018. Aprobada. Acta número 024 del 27 de abril del 2018. Aprueban, señores concejales, el acta 024 del 27 de abril del 2018. Concejal Durdey. Aprobada. Sexto, lectura de comunicaciones. Para el día de hoy no tenemos comunicaciones, concejales. Y séptimo, aprobación del acta 025 del 30 de abril del 2018. Bueno, les voy a pedir a los concejales un receso de unas 20 minutos mientras la secretaria hace el acta del día de hoy y le damos su aprobación para cerrar las sesiones extraordinarias. Bueno, concejales, retomamos la sesión para darle aprobación al acta 025 del 30 de abril del 2018. Ya ustedes la revisaron. Si alguno tiene algo para modificarle, lo puede hacer en este instante. Si no, le damos su aprobación. ¿Aprueban, señores concejales, el acta 025 del 30 de abril del 2018? Aprobada el acta. Bueno, no habiendo más, nos despedimos con esta sesión y los esperamos ya para las nuevas sesiones ordinarias a partir de mañana, primero de mayo del 2018. Sí, claro.
Sí, y... Les recuerdo que tienen que estar tan... Estamos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Mañana.